Y nos hemos venido hasta el Parque Urbano de San Juan, donde contamos con la presencia del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña. Hoy queremos hablar de la situación política de Telde. Buenos días, Juan Antonio. Muy buenas, Ezequiel, muchas gracias. ¿Dónde estamos? Estamos en el Parque Urbano de San Juan, que yo creo que es uno de los mejores recintos de la ciudad y de los recintos que necesitan una rehabilitación y que forma parte de este plan de acción y que espero que en los próximos meses sea una realidad. Fue y se generó esa expectativa con su construcción, pero sí es verdad que con el paso del tiempo pues, se ha dejado deteriorar y hay que actuar antes que sea demasiado tarde. Sabes que hay titulares desde la anterior legislatura donde parecía que esto se iba a arreglar de una semana a otra, con un proyecto, no sé si has tenido tiempo de verlo, bueno, imagino que desde la oposición y ahora desde el gobierno lo habrás visto, un proyecto ambicioso, un proyecto donde nos hacían ver que íbamos a dejar el Parque San Juan, pues parece ser que finiquitado como para contar con él ya con todas las obras y todo digamos, todas las necesidades cubiertas. Claro, eso yo creo que es de lo que la ciudadanía está cansada, ¿no? De vender proyectos, de vender acciones y después no verse. Yo creo que este gobierno se ha marcado una cosa y así lo estamos demostrando y es cuando se va a hacer, cuando ya tenemos fecha, cuando se va a inaugurar o ya sabemos que va a ser una realidad, anunciarlo. Ha pasado con la bajada del IBI, con la eliminación de los vehículos de más de 25 años ese impuesto. Cuando ya lo tenemos claro, lo anunciamos. Nosotros no vamos a estar anunciando constantemente las cosas porque si no vamos a caer en los mismos errores que la ciudad se cansó. Por lo tanto, cuando las cosas vayan a hacerse una realidad, y estoy hablando de la rehabilitación del Parque de San Juan porque el compañero Juan Francisco Artiles ya ha mantenido muchísimas reuniones técnicas y va a ser una realidad, me atrevo a hablarlo, pero lo hablo porque me estás preguntando y no lo voy a ocultar, pero no lo hemos sacado como una nota de prensa, no lo hemos hecho como una comunicación, porque se va a hacer, va a ser una realidad, lo que sí es verdad que no me atrevo a hablar de tiempo, pero es una de las cuestiones, igual que el de San Gregorio, el de la Barranquera, que tiene una deficiencia importante. Y eterna, ¿no? Parece que no va a tener fin nunca, es que no me lo explico. Claro, y fue otro proyecto que también se vendió y que no se hizo, pero no solamente estamos hablando del casco, tenemos que hablar de toda la ciudad, necesitan una rehabilitación, se están haciendo. Recientemente se hizo la rehabilitación del parque de Cánovas del Castillo, el Callejón del Castillo, donde el parque también estaba en un estado lamentable y hoy visitarlo es otra imagen en tan poquito tiempo. Por lo tanto, se están rehabilitando y se está haciendo un buen trabajo. Y también ya hablando de parques y de situaciones que están ahí y parece que se convierten en invisibles, hablamos del parque abandonado y que nunca se ha terminado, el de La Herradura. Aquel parque que se hizo, un parque fantasma que hay allí, pasa legislatura tras legislatura y, sí. Y ahí, bueno, se alega un poquito en campaña y tal, pero poco más. Es otra de las cuestiones y fíjate que lo hablé con el Ministerio, en este caso con el Ejército, para intentar resolver esa problemática que hay con la titularidad del suelo y con las compensaciones que existen. Habrá que meterle mano. Es verdad que es una inversión, pero por lo menos solucionar la titularidad y solucionar los problemas y marcar y saber qué se va a hacer. Es decir, porque es lo que dice, siempre se habla y nunca se pone soluciones. Mantuve esa reunión y hay que meterle manos cuanto antes también, por lo menos aclarar la situación tan compleja que tiene. ¿Esto quiere decir que hay otra entrevista para un poco hurgar más en esas cuestiones que son muy interesantes y que a todos nos interesa si hay un principio y un posible final? Díganos por qué estamos aquí, qué razón tiene que nos haya citado en este lugar. ¿Por qué? Bueno, yo no sé, yo me dejo llevar a veces por los impulsos y cuando me lo propusiste y me hablabas de algún lugar, pues se me vino a la mente el Parque de San Juan. Después, reflexionando, yo creo que el Parque de San Juan es el claro ejemplo del intercambio intergeneracional. En este parque vemos un espacio para jóvenes, para menores, vemos a muchísima gente pasear, a personas mayores. Estamos en el casco histórico de la ciudad, San Juan, que tenemos que rehabilitar y que tenemos que también volver a esa vida que se merece. Muchísima gente haciendo deporte, también un centro de ocio, de diversión. Lo tiene todo a falta de esa necesaria rehabilitación. Juan Antonio, ¿cuáles han sido los principales logros, algo adelantaba antes, de su gobierno en estos primeros 8 meses? ¿Qué le gustaría destacar e insistir en que eso es lo que se ha hecho? Hemos hecho bastantes cosas, pero si me quedara con alguna, diría que la transparencia y la cercanía al ciudadano. El haber eliminado la cita previa, que cualquier ciudadano vaya, nada más llegar,
Yo me acuerdo la entrada de ese ayuntamiento, raro, era el día que no existía un debate, un conflicto, un malentendido para un certificado, para un registro, para un empadronamiento. El empadronamiento nos íbamos a 4 meses. El haber eliminado en tan poquito tiempo esa cita previa, ya cualquier ciudadano puede ir al ayuntamiento sin cita previa, puede acceder a su propio ayuntamiento, puede ir a cualquier planta, puede hablar con un trabajador municipal. Antes era un búnker donde nadie podía acceder. Los ciudadanos me dicen, es que mira, estoy por primera vez en este edificio, nunca había subido. Hablo con los trabajadores municipales y dice, es que ahora el ciudadano viene, antes no podía acceder. Yo creo que esa cercanía, y esa cercanía que yo creo que trasladan también todos los concejales dentro de sus posibilidades y hasta alcaldía. Yo antes de venir aquí, que es bien temprano cuando estamos realizando esta entrevista, ya he atendido a cerca de 10 personas, pero empiezo todos los días a las 7 de la mañana junto con la plantilla municipal y al final está dando ejemplo también de que aquí se viene a trabajar. Y si al final la plantilla municipal también nos ve al lado, pues claro, ve que somos un equipo. Yo creo que el mayor hito ha sido la transparencia y la cercanía. Y después también la bajada esa del IBI, de la contribución, es un paso importante, la eliminación del impuesto a los vehículos de más de 25 años, el plan de asfaltado que se va a hacer en la ciudad. Es decir, yo creo que es el tema que más me comentan los ciudadanos y es una realidad y es un problema real. Nadie se queja por gusto en relación con el asfaltado, pero cuando partimos lo hacíamos sin ningún plan de asfaltado y ni siquiera un sistema de rebacheo. En Telde no hay ninguna empresa que exista un socavón y pueda decirle, mira, por lo menos póngale usted un parche, no existe. Lo único que existe es el cemento y el cemento es para una semana, 15 días, porque el problema va a continuar. Tarda más porque hay que hacer ese estudio técnico calle por calle, pero se van a asfaltar más de 300 calles y se va a hacer en este año 2024 la mayor inversión en asfaltado, cerca de 6 millones de euros. Por lo tanto, yo creo que nos vamos a quitar un problema importantísimo de encima para seguir proyectando para la ciudad, igual que los servicios sociales, se ha hecho una buena organización, el bienestar animal también, nos vamos a la mayor inversión en bienestar animal, por lo tanto, se han hecho cositas y vamos, es decir, yo sé que parece que llevamos aquí más tiempo, pero llevamos 7-8 meses nada más y nos queda todavía 3 años y medio de mandato para gestionar y demostrar que esto va en serio, que el cambio va en serio. En principio aún se le ve buena cara, o sea, eso es buena señal. ¿Qué proyectos específicos se han llevado a cabo para mejorar la política local desde que asumió el cargo? Yo creo que la organización y funcionar como equipo. Somos 16 concejales y me siento orgulloso de cada uno de ellos. Yo no hablo del partido político nunca, el que represento y el que me llevó a la alcaldía, ni igual que socios de gobierno, hablo de compañeros. Estamos hablando de 15 personas, hombres y mujeres, que dan todo por la ciudad. Y cuando yo los veo, independientemente del color político, sino trabajar, pasear, visitar los barrios de manera conjunta, estamos dando un mensaje de equipo. Si nosotros no tenemos la unión para afrontar los problemas de la ciudad, poco podemos responderle a los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos un buen equipo, no me arrepiento en absoluto de ninguno de ellos, estoy muy orgulloso de ellos y me lo hacen como. Es decir, yo creo que todo pasa y en el momento que pasa de la vida, yo creo que me ha sucedido en el mejor momento con los mejores compañeros. Me siento muy orgulloso de cada uno de ellos y todos los días despachamos y vemos asuntos y la colaboración. Antes sucedía, desgraciadamente para el ciudadano, esos llamados reinos de taifa, donde un color político llevaba un departamento y bloqueaba al otro porque era de otro color y al final el que se perjudica es el ciudadano. Aquí el departamento económico trabaja de la mano con el resto de concejalías para facilitarle los pagos. Antes existían serias dificultades, la transversalidad entre las propias concejalías, entre los propios concejales, y eso es el resultado de que en tan poco tiempo se vea el cambio. Y el entusiasmo está en la calle. El que no lo quiera ver es porque no vive la realidad de esta ciudad, pero donde quiera que vaya y en los barrios que vaya, el ciudadano pues me traslada la alegría, la energía y de que Telde va adelante. A mí nadie me dice lo contrario, ni me dice me arrepiento, sino todo lo contrario. Y me han sucedido cosas muy bonitas y gente clara, porque es verdad que ahora cuando uno asume la alcaldía, lo fácil es decirle yo te voté. Es decir, después saca los números, saca la cuenta y hubiese tenido mayoría absoluta. Pero cuando alguien con total sinceridad me dice, Juan Antonio, no te voté, pero si sigues este camino te voy a votar, o no te voté y me arrepiento, o voté a otra tal y me equivoqué, me sabe, es decir, claro, es un ejercicio de reflexión de que las cosas van bien por ahora y espero que así sea durante los 4 años y gracias a que tenemos ese mejor examen que es el democrático, son las elecciones y después ya se verá. No, se me caen prendas las cosas como son. Este proceder de cualquier gobierno en este tipo de actuación, sencillamente nosotros lo entendemos como que son unos buenos cimientos, son quizás los mejores cimientos, porque va en ese tú a tú con quienes le dieron la confianza. Vamos a esperar al tiempo, pero en principio son unos muy buenos cimientos. El estar en la calle, el utilizar el cuerpo a cuerpo, como lo que comenta con los ciudadanos, es el mejor ejercicio político que se puede practicar, ya lo he adelantado. Le ofrece una oportunidad única de conocer la realidad y también de escuchar cosas muy buenas
y algunos chascarrillos. ¿Le pasa esto? Escucho cosas muy buenas. Es decir, los ciudadanos siempre, con total respeto, se han dirigido hacia mí. No he escuchado absolutamente nada. No, no le han dicho, por ejemplo, muchas fiestas, Juan Antonio. Y bueno, hay que arreglar esto. Y el socavón aquel y el otro, no lo han dicho. Esas críticas a lo mejor, o esas opiniones, opiniones, vienen principalmente de los que tuvieron la oportunidad de gobernar durante 8 años y no gestionaron, pero tampoco hicieron fiestas. Y detrás de la fiesta existe un sector importantísimo en el que vive también muchísimos profesionales. Si descubrieran que con la fiesta se puede caminar mucho. No, y que también, que parece que cuando vino el COVID, cuando vino la pandemia, decía, no, es un sector que se ha sido castigado. Y ahora que tienen la oportunidad, tampoco les atendemos. Es decir, detrás de eso existe desarrollo local, existe turismo, existe trabajo, existe la dinamización, la promoción de la ciudad. Claro que se han mejorado las fiestas, evidentemente, y ahí están. De no hacer nada a ellos para las fiestas de San Gregorio, ni colocar una sola bandera a las fiestas que hubo en la Navidad. Y todo esto con el mismo dinero. Es decir, aquí no se ha gastado más dinero ni menos dinero, es el mismo dinero. La campaña Telde Enamora que se hizo en el Parque Franchi Roca, una subvención llegada a Telde del Gobierno de Canarias desde el año 2021. Tuvieron oportunidad para hacerla. Ahora resulta que nosotros la hacemos y también les parece mal. Es decir, palos porque remas, palos porque no remas, como dirían ellos. Por lo tanto, si iba a perder la subvención, conseguimos una prórroga de 3 meses, la hicimos y vaya usted a hablar con los comerciantes de todo el entorno y todo lo que dinamizó y la gente joven que vio cómo tenía una actividad de ocio, el entorno del Parque Franchi Roca, cómo recuperaba esa ilusión. Por lo tanto, aquellos que no hicieron nada tendrán que buscar las quejas. Y mire, si las quejas vienen porque estamos haciendo fiesta, ellos a lo mejor lo que perseguían era una ciudad dormitorio, que afortunadamente ha cambiado. Antes los ciudadanos decían, lamento porque Telde ha tocado fondo, y me negaba a esa expresión porque me dolía. Hemos visto cómo en poquito tiempo ese fondo lo hemos recuperado, y otros que decían tardarán años en ver al Telde de antaño, poco a poco va caminando. Si no ha hecho falta años, si no ha hecho falta voluntad. A lo mejor otras iban a las fiestas en otros territorios, en Tenerife, y no las disfrutaban en su ciudad de Telde. Telde, puede ser, el ave fénix, puede ser, puede ser. Esta pregunta se la voy a hacer, pero vamos un poco a situarnos en esos programas de audiencia de televisión y tal, que lo frena para luego después de los mensajes publicitarios. Las tarifas del nuevo pabellón deportivo son las reglamentarias, le ha pedido que las baje. ¿Qué sabe de nuestro polideportivo Paco Artiles? No me contó. Nosotros nos damos un pasito a Bogán y volvemos. Está lleno de grandes experiencias todo el año. Retomamos de nuevo la situación con el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, hoy en el Parque Urbano de San Juan. Le preguntamos por las tarifas del nuevo pabellón deportivo, si son las reglamentarias. Le decíamos que si ya ha hablado con ellos, si las van a bajar. Y también que qué sabía
de nuestro polideportivo Paco Artiles, que desde que llegó le visitó y casi creó algunas expectativas de la posibilidad de tener también funcionando pronto el polideportivo Paco Artiles. Bueno, el polideportivo de La Barranquera, nosotros nos enteramos de los precios establecidos por los propios usuarios. Cuando los ciudadanos nos preguntaban antes de su apertura cuáles eran los precios, nosotros les trasladamos los que tienen que ser, que son los acordados en Junta de Gobierno y que son los establecidos y además validados por los juzgados. Nos enteramos en aquel momento por los usuarios y a partir de ahí le hemos requerido de manera administrativa, que es como se tiene que resolver estos asuntos, a la empresa. La empresa ha hecho varias comunicaciones al ayuntamiento donde hablan, donde intentan justificar esos precios y ahora le corresponde a los técnicos. Esto no es una cuestión política. El político ordena a verificar y a fiscalizar las cosas. Ahora los técnicos están haciendo valoraciones, tenemos varias reuniones y así lo están haciendo el Departamento de Contratación con la Concejalía de Deportes y que cada uno asuma sus consecuencias si no se hacen bien las cosas. Si se están haciendo bien, pues que las justifiquen, que las argumenten y que se digan técnicamente si están bien hechas. Por lo tanto, se les ha requerido, hemos cumplido nuestro compromiso y sobre todo nuestra responsabilidad y un proceso administrativo en el que se ha abierto para aclarar la situación. El polideportivo Paco Artiles. Se ha hecho una limpieza total de la instalación, es decir, ahora el complejo ya no está como estaba antes. Se hizo una valoración técnica para ver los desperfectos que tiene. Realmente no es una inversión que pueda decir no se la puede permitir Telde o es demasiado dinero para volverse a abrir el Paco Artiles. Se puede asumir y se va a hacer. Y el problema surge porque el ayuntamiento en su momento hizo un encargo para la rehabilitación de canchas deportivas a la empresa pública Fomenta de 700.000 euros durante 4 años y cuando nosotros vamos a utilizar esa herramienta nos dicen que no se especificó si los 700.000 euros eran por los 4 años o eran por ejercicio. Por lo tanto, se nos frenó la situación y ahora estamos corrigiendo esa partida para decir que los 700.000 euros son por año. Entonces, desde que se haga esa modificación al encargo de Fomenta, espero pues que se haga esa primera rehabilitación y abrirlo. Yo creo que se puede hacer durante este año y estamos camino a ello. Y si no se puede abrir de manera global, de una sola vez, el pabellón, por ejemplo, reúne muchas condiciones para cederlo ya a clubes deportivos y que vayan a hacer sus entrenamientos porque las canchas deportivas donde practican ese deporte pues no reúnen las condiciones. Se puede ir abriendo de manera parcial y posiblemente vaya a suceder así. Antes de pasar a la próxima pregunta, particularmente, me imagino que como conociéndole, ha valorado los precios del polideportivo de La Barranquera. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a ver. Es verdad que el usuario que está acudiendo y va y paga la tarifa y a lo mejor está acostumbrado a visitar o a estar en instalaciones similares, nos trasladan que no es un precio elevado. Es decir, que acorde con toda la situación, pues que está relativo y que no está tan elevado como otros complejos deportivos de la zona o de otros municipios. Por lo tanto, no he visto una queja en el que ya está. Es decir, en el usuario que lo está pagando yo no lo he visto. Es verdad que a lo mejor la queja puede venir por algún usuario que pensaba que iba a tener el precio de un polideportivo como el Paco Artiles y después vio, pero también es verdad que no estamos hablando de los mismos servicios, ni de la misma maquinaria, ni de la misma atención, ni de todo lo demás. Pero bueno, es una cuestión que le corresponde a los técnicos valorar y que sea la que sea. Bien, el motor económico del consistorio, la intervención, sigue careciendo de personal necesario para una normalización administrativa. ¿Seguirá igual que con otros gobiernos en cuanto largo y sin final? Al final mucho dinero en los bancos y los proyectos alcaldes, proveedores y empresas municipales pasándolo mal. Toda la razón del mundo. Cuando antes se cerraban los ejercicios económicos se decía nos sobra 20 millones de euros, nos sobra 70 millones de euros. Yo digo esto en vez de presumir es un castigo al ciudadano. ¿Cómo le explicas a un ciudadano que nos ha sobrado 20 millones de euros al año y tiene la calle sin asfaltar, tiene el parque sin atender, tiene un plan general sin hacer? ¿Qué es lo que sucede? Hace falta una organización, es lo que estábamos hablando antes. Antes existía un conflicto importante entre áreas, donde de aquella manera los expedientes no caminaban. Ahora el trabajo en equipo está haciendo que funcione, pero es verdad que falta personal. Claro. Después de que hemos hecho los acuerdos de las listas de reserva, hemos incorporado cerca de 30 personas a este ayuntamiento y parte de ese personal ha ido al departamento económico. ¿De qué nos sirve el dinero? Lo acabas de decir perfectamente, para tenerlo en los bancos.
tenemos que ejecutarlos. ¿Para qué pedimos subvenciones? ¿Para qué pedimos tanto dinero? ¿Para devolverlo? ¿Para devolverlo con interés? ¿Para el personal encima tenerlo ocupado en hacer un expediente para devolverlo? Por lo tanto, tenemos que organizar la casa para saber dónde vamos a ir. Y yo creo que en ese camino vamos. La incorporación de estas 30 personas lo que ha hecho es eliminar la cita previa y dotar de técnicos. Tenemos dos técnicos ahora en urbanismo, tenemos técnicos en el Departamento de Recursos Humanos, en la intervención, dos en contratación. Es decir, si no dotamos de personal las áreas esenciales, de nada nos sirve. Por lo tanto, ese es el camino y yo creo que se está notando y que lo vamos a hacer. Es decir, ahora el plan de asfaltado, 6 millones de euros, eso significa un contrato elevado y una revisión técnica importante. No hubiese sido posible si no hubiésemos dotado de personal, pero la intervención tiene que funcionar. No es culpa de sus responsables, es culpa de una mala organización que yo creo que va camino a que sea una realidad y que funcione, porque no hay nada más triste que tener dinero, que alguien te toque la puerta y tú decirle, mira, no puedo porque tengo el dinero, pero no tengo los medios. El ciudadano va a decir, a mí me da exactamente igual y con toda la razón. Yo lo que quiero es que me resuelva el problema y busque usted la vida. Y es lo que estamos haciendo de dotarle personal. Ginamar, polígono, le oímos que levantó la voz para que el gobierno autónomo hace unos días atendiera las grandes dificultades que en algunos bloques se hacen eternas. ¿Ha habido respuesta o fue un grito al desierto? No fue un grito al desierto. Afortunadamente este gobierno tiene una relación estupenda con el resto de instituciones, sea el color político que sea. Cuando lo hablé con el presidente del Cabildo, Antonio Morales, se lo dije, tiene la lealtad de la ciudad de Telde para trabajar y para que Gran Canaria vaya adelante. Y así lo estamos demostrando. Con el gobierno de Canarias es exactamente igual. Ese mismo día que me reuní con los vecinos, principalmente porque tiene problemas con el saneamiento, los sótanos, las tuberías, la canalización se ha desprendido y esa agua fecal cae en los sótanos, acudí, realmente no es una responsabilidad municipal, no podemos actuar en algo comunitario, pero ese mismo día le dije a los vecinos que se lo iba a trasladar al gobierno de Canarias. Y ese mismo día, cuando llegué al ayuntamiento, preparé el documento y se lo trasladé a la Consejería de Vivienda. Al día siguiente me dieron la respuesta. Es decir, al día siguiente la Consejería me respondía diciendo que bueno, que están limitados también, que le corresponde a las comunidades, que entienden que puede generar algún conflicto o que existe, pues a lo mejor malos entendidos en esas comunidades, pero es responsabilidad, son propietarios de una vivienda privada y le corresponden a ellos. Que en esos planes de rehabilitación, del plan integral, del ARRU de Ginamar, se pueden contemplar esas obras dentro de la rehabilitación del edificio, pero claro, no es una actuación inmediata. Y dentro de lo inmediato, el ayuntamiento le podrá echar una mano, a lo mejor con las cubas, con el vaciado de esos lugares, pero se va a seguir llenando porque no existe canalización. Pero es verdad que ahí tiene que haber un compromiso, un trabajo comunitario. Pero nosotros cumplimos. Y esto no significa echarles la pelota. Lo fácil hubiese sido decir, no, esto es el gobierno de Canarias, vayan ustedes, pidan cita usted con la consejería y hablan ustedes. No, nosotros cumplimos, le trasladamos la información y se la hemos dado a los vecinos. Por lo tanto, nosotros le vamos a acompañar en la lucha que sea. Nosotros no estamos para tirarle la pelota, estamos para acompañarles, aunque no sea nuestra competencia. Cambiamos radicalmente de tema para finalizar con este encuentro por hoy. Carnavales. ¿Cómo ha contribuido el ayuntamiento, patrocinadores? ¿Y si se va a notar el cambio en comparación con años anteriores? Yo creo que se va a notar y recogemos principalmente la sugerencia de los grupos. Los drag queens, cuando se acercaron a hablar al poco tiempo del mandato, nos dijeron que no teníamos ni camerino, estamos sobre una obra sin acabar. El camerino se arregló, se les ha puesto piso, se les está adesentando, van a tener un buen recinto, van a ser bien atendidos, ellos son los protagonistas de la gala, un recinto sin entradas, una participación donde vamos a ir en directo también con la Radio Televisión Canaria y donde realmente va a ser un escaparate para promocionar Telde y ojalá ese auditorio José Vélez pues se llene y se recupere ese espíritu que estuvo en su tiempo. Con las murgas igual, nos pedían volver a tener un encuentro de murgas en la ciudad. Lo hemos conseguido con murgas de Santa Cruz de Tenerife, encontradas con las nuestras, participando pues todos los colectivos y también con el tema de los carroceros. Nos decían, sí, siempre coincide con otras cabalgatas y nosotros nos vamos a otros municipios porque la cabalgata de Telde es muy pequeña. Nos vamos a cerca de 4 kilómetros de cabalgata, donde ellos van a tener un lugar para después estar un ratito y sobre todo el homenaje necesario a los hombres y mujeres que contribuyeron para hacer este carnaval. En este mismo parque urbano de San Juan, a pocos metros de aquí, se va a inaugurar el Paseo del Carnaval y ahí vamos a tener homenaje a todos los grupos, a murgas que estuvieron en su momento y ya no están, a personas tan importantes para esta ciudad como Carmelo Martín Calisto, que fue un promotor y un impulsor de las fiestas de esta ciudad, a costureras, a Arnaldo, que es nuestro pregonero, que también va a tener su rincón, porque ellos hicieron grande nuestro carnaval. Claro. Y tenemos que recuperarlo
Y es verdad que los homenajes hay que hacerlos en vida, pero aquellos que no llegamos, que nos hemos retrasado, tenemos que cumplirlo también. Y yo creo que es un buen momento para empezar. Y qué mejor sitio este que el Parque de San Juan para que se convierta en ese paseo del carnaval de homenaje a los hombres y mujeres que han hecho grande esta ciudad. Creo que es una acertada decisión y además una acertada elección del lugar. Juan Antonio Peña, su cámara para ese mensaje a la ciudadanía. Nada, mi cámara, el mensaje a la ciudadanía es el agradecimiento a ti, Ezequiel, y a este programa y a los espectadores que nos dedican un minuto, a los que simpatizan y a los que no, que también han tenido ahí unos minutos que aguantarme a escuchar hablar. Nada, que saben que soy un alcalde para todos los ciudadanos, nos hayan votado o no, que soy un alcalde accesible, que no duden en contactar conmigo, que pueden ir al ayuntamiento de manera directa, que mi teléfono es público, que está en la página web del ayuntamiento, que si no pueden mandar un correo a las redes, que todo lo atiendo yo de manera directa porque está todo bien organizado, que ojalá tenga la respuesta y la solución de todos los problemas. No lo tengo, pero lo que van a encontrar en mí es la verdad. Nos guste o no nos guste, yo creo que cuando se acabe esto de lo político, porque tendrá fin algún día, prefiero que digan, pues mire, le puso todas las ganas, lo intentó y no supo, antes que si pasó y encima fue un mentiroso. Eso es lo peor que puede pasar a alguien que ocupe un cargo público. Le pongo todas las ganas del mundo, lo intento, me equivoco, no hago nada intencionado, pido disculpas, pido perdón por los errores que he podido cometer durante este tiempo. Y nada, que muchas gracias por este ratito, como siempre, y por la labor que hace, que es comunicar, es informar a todos, con pluralidad, que es como tiene que ser. Pues Juan Antonio Peña, muchísimas gracias y hasta un nuevo despacho.